Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Bety Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Pues ya vamos a realizar el último tutorial. Este es el último tutorial con el que vamos a terminar a el Capitán Levi de la serie Ataque de Titanes. Vamos a realizar la torerita, esa especie de corbatín. Vamos a realizar la capa y los detalles que nos hicieron falta en el cuerpo, y estaremos finalizando al Capitán Levi. Como siempre, les pido de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Apóyenme por favor con todo esto para que el canal siga creciendo. Ya rebasamos los 5000 y eso me tiene muy feliz. Muy bien, mándenme todos sus comentarios, saben que yo siempre estoy muy atenta a ellos y los respondo lo antes posible, y compartan el canal con todo el mundo. Las invito también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo, podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados y estaremos en un contacto más directo. Así es que vayan a suscribirse. En la cajita de descripciones les dejo el link para que vayan a Cometa Crochet en Facebook. Vamos a empezar. Vamos a realizar la parte cruzada que tiene Levi en la parte de la cintura. Vamos a realizar 41 cadenas y nos regresamos haciendo 40 puntos bajos. Miren, amigas, aquí ya terminé esa primera vuelta. Hago una cadena, giro la labor, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer dos disminuciones continuas. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Hacemos un punto bajo, pero no lo vamos a terminar. Lo vamos a dejar así. Una vez más lo mismo y vamos a tejer los tres juntos. Muy bien, vamos a realizar otra vez lo mismo. Punto bajo sin terminar, y tejemos los tres juntos. Así nos habrán quedado las dos disminuciones. Después vamos a hacer 32 puntos bajos. Una vez que finalicemos, nos van a quedar 4 puntos en los que vamos a realizar también dos disminuciones continuas. Vuelta 3, 2 disminuciones, 28 puntos bajos, 2 disminuciones, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Y vuelta 4, 2 disminuciones, 24 puntos bajos, 2 disminuciones, terminando con 28 puntos. Muy bien, es una pieza muy pequeña, miren. Al final hacen cadena para fijar y aprietan fuerte para que no se vaya a zafar. Ubiquen cuál va a ser el derecho de su labor para que por el revés, miren, yo sugiero que sea esta parte, la del derecho, que es la que se ve un poquito mejor, pero pues eso no es muy importante, es como a ustedes más les guste. Aquí vamos a pasarnos hacia atrás. Les digo que aquí hice un nudo, una cadena para fijar. Entonces ya puedo pasarme del otro lado. Y si quiero hacer otro nudito nada más para estar más seguras, está muy bien. Y vamos a comenzar a perder entre el tejido la hebra que nos sobró. Muy bien, vamos a tomar la pieza, amigas. La vamos a tomar de esta manera. Y miren. Fíjense bien cuál es la parte más corta y cuál es la más larga de la pieza. Muy bien, la más larga es aquí arribita, miren, aquí arribita. Muy bien. Y la van a colocar en el cuerpo de su muñeco, de nuestro Capitán Levi, de esta forma. Tiene que quedar cruzadito, pero de forma lateral, miren. Si quieren pueden tomar como referencia la mitad de la pierna, ahí van a acomodar. Les repito, la parte larga hacia arriba. Y lo van a acomodar, miren, así. Ese cruzadito debe de quedar de lado, no les debe de quedar enfrente, de ladito. Y lo acomodan. Yo quise dejar este pedacito aquí porque Levi tiene un pequeño cinturón. Pero si ustedes deciden ponerlo hacia arriba, está muy bien. Eso ya es a gusto de cada quien. También se va a ver muy bien si deciden ponerlo hacia arriba. Si quieren ayudarse con un alfiler para que no se les mueva, está muy bien, amigas, ¿eh? Hay que ayudarnos de todo lo que no sea posible. voy a introducir la aguja por acá a la altura de donde yo quiero que quede, y miren, aquí le hice un nudito y lo meto entre el cuerpo, y voy a introducir la aguja en la puntita donde quedó más grande el tejido, que fue en la primera vuelta, y yo lo voy a colocar a esta altura, vean, y vamos a ir dando puntaditas de esta forma, una puntadita en el cuerpo y una en el, ¿cómo se llamará esta cosa? Si alguien sabe, esta pieza cruzadita, la verdad no tengo ni idea de cómo se llame. Pero ustedes muchas veces me sacan de mis dudas. No es necesario hacerlo punto por punto, ¿eh? Se pueden saltar 2 puntitos, 3 puntitos. No es necesario. Ustedes vayan viendo cómo les va quedando. Miren, aquí me recorrí como que un punto y me bajo hacia el cuerpo. Y voy a hacer esto mismo hasta finalizar de coser toda la pieza en este contorno, amigas. Vayan acomodando bien, de manera que les quede lo más perfecto que sea posible. Miren, aquí, como hicimos el cambio de color, pues nos bajamos poco a poquito para que quede como yo lo estoy poniendo, como que una vuelta abajo. Si lo quieren poner parejito, está muy bien, amigas. Muy bien. Voy a terminar de coserlo. Lo voy a acomodar bien, voy a terminar de coserlo y regreso con ustedes. Miren, una vez que lo cosieron, vamos a colocar estas piezas que lleva en las piernas. Van a ser cadenas, amigas. Yo la hice de 18 cadenas, pero como son piezas muy pequeñas, depende mucho de la tensión que utilicen ustedes al tejer. Si hacen las cadenas muy apretadas o muy flojas, sí se va a ver la diferencia. Se hacen 18, 19, 20, 16. Entonces hagan las cadenas y midan. A mí me quedó de 18 centímetros y lo van a poner en la parte más alta de la piernita. En la parte más alta de la piernita, y después una vueltecilla más abajo. Miren, quitan el exceso de hebrita, tampoco que no les quede muy pequeña, si no les va a costar trabajo. Y van a colocar un poquito de silicón en esta parte, simplemente para tratar de pegar, tratar de pegar la hebrita que nos quedó ahí suelta. Yo creo que yo la corté mucho, déjenla un poquitito más larga para que no les cueste trabajo ahorita que la tengan que doblar y pegar a donde está este silicón que estoy colocando. Ya está medio seco mi silicón, ¿verdad? Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a doblar esa hebrita para que se pegue con el silicón que acabo de colocar. A ver, así, amigas, así la hebrita. Con mucha paciencia, son detalles. Se los digo siempre que hacemos un personaje. Y más este tipo de personajes de anime que tienen mucho detalle, debemos ser muy pacientes para lograr pues el parecido lo más que se pueda al personaje que estamos realizando. Y van a doblar de esta forma, vean. Y sabemos que el silicón pega muy rápido. Tengan cuidado de que no se les vaya a manchar del otro lado. Como es café, el silicón seco se nota demasiado. Así es que tenemos cuidado de que no de no manchar nuestra cadenita. Y la vamos a pegar. Miren, la primera va a ir, les repito, hasta arriba de la piernita. Hasta arriba. Y la segunda, una vueltecita más abajo. La vamos a pegar de esta forma. Miren, aquí le volví a poner un poco de silicón. Un poquitito de silicón. Si quieren poner en toda la pieza está bien. Yo solo coloqué silicón en los extremos de la cadenita. Miren, aquí al parecer ya se secó. Vamos a pasar la cadena del otro lado. Ahí está. Y ahora en el otro extremo de la cadena vamos a tener mucho cuidado que no quede silicón en la otra pierna. Miren, mejor la voy a poner aquí en la pierna directamente, al fin que ya sabemos exactamente dónde va a quedar, para no vaya a tener un accidente y manchar de silicón la otra piernita. Es un poquito, no necesitamos poner demasiado, la pieza es muy pequeña. Y la colocan de esta manera. Pueden ayudarse con un alfiler, con su aguja lanera, miren, y a colocar bien, que se note lo menos posible la unión de las dos piezas. Y así es como va a quedar. Ven, la primera, como ven, la coloqué hasta arriba de la piernita, hasta la parte alta de la piernita, y la otra cadena una vuelta hacia abajo. Así es como tiene Levi. Tengan mucha paciencia con esto, amigas. Tengan mucha paciencia y vale la pena porque el resultado es muy bonito. Miren, como no le puse pegamento en todo, pues ya nada más aquí lo vamos a acomodar muy bien. Y así es como va a quedar, vean. Vamos a colocar de la misma manera las piezas que van aquí lateralmente. La pieza más larga, esta la hice de 10 cadenas y la pequeña de 5. Pero les repito, ustedes dependiendo de la tensión que realicen, son las cadenas que van a hacer. Si acaso una más o una menos, dependiendo de la tensión. No es tanta la diferencia, pero sí vayan ustedes midiendo para que les quede. Y la colocan de la misma manera. Primero pegan en los extremos las hebritas y después ya lo pegan tal y como hicimos hace un momento acá arriba. Van a pegar las otras dos piezas, amigas. En cada una de las piernas tiene que quedar como están viendo en la imagen, vean, empiezan acá arriba al lateral de la pierna y se va a ir inclinado hacia enfrente, atravesando un poquitín. Esta, miren, aquí del lateral de la piernita, fíjense cómo está de lado y tiene que atravesar, no hasta el otro lado, un poquitito antes de llegar al otro lado, miren, aquí. Muy bien. Y la otra pequeña, pues ya vieron cómo está. Siempre les digo, traten de tener una imagen del personaje cerca para que vayan dándose una idea de lo que van a lograr con cada una de las piezas. No dudo que ustedes tengan mejores ideas y que les quede aún mejor que a mí. Miren, vamos a hacer... Más adelante vamos a pegar las de aquí arriba. Prefiero que primero le hagamos la torerita para ver exactamente de qué tamaño vamos a hacer las cadenas que van aquí arriba. Miren, para hacer la torerita vamos a hacer 25 cadenas y nos vamos a regresar haciendo 24 puntos bajos, amigas. Esto sería en la vuelta número 1. De las vueltas número 2 a la 4 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 4 con 24 puntos. Y miren, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer una cadena, giramos la labor y miren, vamos a darle forma a la torerita. Vamos a hacer 4 vueltas de 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Cadena, giro y voy a hacer así otras 3 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, amigas, hago las 2 vueltas que me faltan y regreso. Muy bien, una vez que realizamos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo. Y... Ay, no, perdón, amigas. No. Ya me acordé que no. Muy bien. Vamos a hacer 2 puntos deslizados. Aquí va 1. Y 1 más. Y ahora sí vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Aquí vamos a hacer cadena para fijar. Apretamos bien y cortamos la hebra. No es necesario que la dejen larga, ¿eh? No es necesario. Cortita está bien. Muy bien. Muy bien. Así es como nos va a quedar esta pieza. Vamos a continuar con lo que sigue, amigas. Miren, vamos aquí a contar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el punto número 5 introducimos el crochet, tomamos nuestra hebra de color tabaco, sacamos de esta manera, hacemos una cadena y vamos a hacer 4 vueltas de 8 puntos bajos. Aquí donde introduje el crochet, ahí voy a empezar con la primera cadena. Aquí. Y voy a hacer una. Vamos a aprovechar para perder esta hebrita. Una, 2, 3 y así hasta realizar 8 puntos. Hago una cadena, giro la labor y voy a hacer otras 3 vueltas. En total tengo que hacer 4 vueltas de 8 puntos. Voy a realizarlos. Muy bien, cadena para fijar, apretamos bien y dejamos hebra corta. Aquí estaríamos ya formado, tendríamos formada la espalda de nuestra pieza. A continuación contamos 4 puntos. Miren, 3, 4 y vamos aquí a introducir el crochet y ya sabemos aquí cómo vamos a sacar 4 puntos. Introducimos la hebra, hacemos una cadena y lo que vamos a realizar son 4 vueltas de 4 puntos bajos. Miren qué rápida soy, ya los hice. Una vez que hicimos esas 4 vueltas de 4 puntos bajos, en la siguiente vuelta haremos solo 2 puntos bajos, cadena para fijar y cortamos, tal y como hicimos en las otras piezas. Y miren, así nos habrá quedado. Se ve un poco extraño, pero miren lo que vamos a hacer ahora. Así es como nos quedó, amigas. Lo que vamos a hacer enseguida... Creo que los dos lados pueden tomar cualquiera de los dos lados como el derecho, pero si quieren observar y el lado que más les guste, ustedes lo toman de derecho. Miren, si se acuerdan, aquí vamos a tomar los 2 puntos primeros que hicimos, no los vamos a tomar en cuenta. No los vamos a tomar en cuenta, entonces vamos a introducir nuestro crochet en el penúltimo punto de la pieza y vamos a hacer aquí un punto bajo en cada uno de esos puntos. Miren, aquí va el primero, perdón si me salgo de foco, y aquí va el segundo, pero son en los 2 últimos puntos. Los 2 primeros los vamos a dejar ahí, no los vamos a tomar en cuenta. Tomamos la pieza, esta es la espalda. ¿Se acuerdan que hicimos 8 puntos? Ahí vamos a hacer un punto bajo en cada punto, perdiendo las hebritas que nos vayan apareciendo en el camino. Miren, aquí está ya la manguita, ¿ven? Hasta aquí vamos con 10 puntos bajos. En la otra parte también vamos a hacer 2 puntos bajos, un punto bajo en cada una de los puntos que nos quedaron aquí. Los otros 2 los vamos a dejar ahí en reserva. Cadena. Y miren, habremos terminado la vuelta con 12 puntos. Más adelante perdemos esa brita que nos está estorbando allí, pero como les digo, habremos terminado la vuelta con 12 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cuellito de la torerita de Levi. Vamos aquí a hacer en el primer punto un aumento. Nos van a restar, bueno, un aumento y 10 puntos bajos. Al final nos restará un punto y ahí también vamos a hacer un aumento. Aquí voy a hacer los 10 puntos muy rápido. Bueno, repaso, un aumento, 10 puntos bajos y al final en el punto que nos queda un aumento. Estos dos ahí se van a quedar y van a ver ahorita por qué. Son los que dejamos desde hace rato ahí libres, así es que ahí déjenlos. Cadena para poder girar la labor. Ay, perdón, me faltó aquí un punto de aumento. Miren, aquí hacemos cadena. Déjenme cortar esta brita que se ve aquí. Muy bien. Vamos a hacer ahora sí cadena. Giramos la labor. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer también un aumento en el primer punto. Aquí va. 1 y 2. Muy bien, ahí está el aumento. Después vamos a hacer 12 puntos bajos, al final un aumento y estaríamos terminando con 16 puntos. Otra vez cadena, giramos y vamos a hacer una vuelta más en la que vamos a comenzar haciendo un aumento, después 14 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Miren, es así como nos habrá quedado la torerita. Este es el cuellito de la pieza. Se hizo bien fácil, ¿a poco no? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente lo vamos a colocar. Esa parte que hicimos en los bracitos, pues ya, como la hicimos del mismo color, pues ni se va a notar el hecho de que la hicimos aparte, miren. Coloquen muy bien el cuellito y lo que vamos a hacer es coser, amigas. Lo vamos a coser. Acomódenlo muy bien. Ah, miren nada más que despeinado está. Vamos a dar unas puntaditas aquí, amigas. Coloquen bien la torerita. Si necesitan alfileres, está bien. Ayúdense con los alfileres para que no les quede ahí toda chueca, levantada de atrás y caída de adelante. Y van a coser unas puntaditas para que quede bien, bien fijo. La torerita al cuerpo, bueno, a los bracitos. Aquí miren, procuren que no se vea lo gris, ¿eh? Es importante eso. El cuellito va a quedar aquí acomodado. Estas dos puntos que dejamos enfrente, si ustedes quieren plancharlo, ya sea con su plancha o con una plancha de cabello, o simplemente lo pueden aplastar con su mano y créanme que va a quedar con forma. Estos dos son los dos puntitos que habíamos dejado pendientes. Para eso son, para darle esta forma a la solapa de la torerita de Levi. Les digo, apachurren bien con su mano, o si quieren plancharlo con una plancha de, pues con la planchita con las que ustedes planchan su ropa. Está muy bien, con mucho cuidado. Si lo van a hacer con la plancha, no demasiado para que no se vaya a deformar mucho. O hasta con una plancha de cabello les quedaría muy bien. Voy a coser la pieza de las manguitas, como les decía. Miren, vamos a realizar ahora la capa. Aquí ya la tengo hecha, esta lo vamos a hacer más adelante. Primero vamos a hacer esta pieza de aquí abajo. Muy bien, les voy a ir diciendo paso a paso lo que vamos a hacer. Es muy fácil, toda la pieza se va a hacer en puntos altos, ¿eh? Entonces, en la primera vuelta vamos a hacer 40 cadenas más 3 que nos van a servir para subir la labor. Nos regresamos haciendo 40 puntos altos. Vuelta 2, 10 puntos altos, un aumento, 18 puntos altos, un aumento, 10 puntos altos, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 3, 11 puntos altos y un aumento. 18 puntos altos y un aumento, 11 puntos altos, terminando la vuelta con 44 puntos. Vuelta 4, 12 puntos altos, un aumento, 18 puntos altos, un aumento, 12 puntos altos, terminando la vuelta con 46 puntos. Vuelta 5, 13 puntos altos, un aumento, 18 puntos altos, un aumento, 13 puntos altos, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 6, 14 puntos altos, un aumento, 18 puntos altos, un aumento, 14 puntos altos, terminando la vuelta con 50 puntos. Vuelta 7, 15 puntos altos y un aumento, 18 puntos altos y un aumento, 15 puntos altos, terminando la vuelta con 52 puntos. Vuelta 8, 16 puntos altos, un aumento, 18 puntos altos, un aumento, 16 puntos altos, terminando la vuelta con 54 puntos altos. Y vuelta 9, 17 puntos altos, un aumento, 18 puntos altos, un aumento, 17 puntos altos, terminando la vuelta con 56 puntos. Como ven, es muy muy fácil de realizar. Una vez que la hayan terminado, vamos a hacer la capuchita. Lo que van a hacer para realizar la capucha, ya que tienen esto, miren, van a contar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el siguiente punto, que sería el 11, vamos a hacer lo que ya hemos hecho hasta ahora. Introducen su crochet y van a sacar aquí 20 puntos. Al final les van a quedar otros 10 puntos, ¿eh? Al inicio y al final les tienen que quedar los mismos 10 puntos. Entonces, sacan 20 puntos. También se va a realizar en puntos altos, ¿eh? Y van a realizar 6 vueltas de 20 puntos altos. Una vez que hayan terminado de realizar esas 6 vueltas, simplemente van a coser en esta parte de la capucha, aquí. Y así es como les va a quedar formada. ¿Ven? Hagan en cuenta que sacan los 20 puntos altos, amigas. Les va a quedar una especie de cuadrado. Aquí los van a sacar Tengan mucho cuidado que sí les quede bien centrado. Les va a quedar un cuadrado así, vean. Entonces ya simplemente ese cuadrado lo unen y van a coser esa parte de ahí arriba. Solito les va a decir la labor, ¿eh? Solito les va a decir, no hay ningún problema. Entonces, una vez que hayan realizado eso, cosen y pierden esta hebra y así es como va a quedar realizada la capucha de Levi. Amigas, ya mero acabamos. ya mero acabamos. Recuerden que el Levi lo tiene cruzadito, la capita va cruzada, así es que fíjense bien en dónde colocan el botón, colóquenselo como muestra y coloquen el botón justo donde sea necesario ponerlo. Va a ser bien fácil abrocharlo por los puntos altos con los que trabajamos. Miren, aquí yo ya se lo coloqué. Fíjense bien que quede bien centradito la capucha y el botón y todo lo demás. Y aquí está ya nuestro Levi a punto de estar listo. Si consiguen un botón color plata, está muy bien, ¿eh? Yo siento que es color plata, como que me parece que es plateado, pero no lo conseguí. Vamos a hacer ya solo los detalles que nos faltan aquí enfrente. Lo mismo que hicimos en las piernitas vamos a hacer aquí. Yo coloqué primero esto, lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer allá arriba. Yo coloqué primero la pieza que va en el pecho, es de 7 cadenas. Y esta larga es de 10. Me quedó igualito, el mismo tamaño de las cadenas que hice en las piernitas son las que hice aquí arriba, ¿eh? 10 y 5 la pieza pequeña. Aquí 10 y la otra pieza pequeña 5. Esta de 7. Así es que bueno, una vez más les repito, a mí me quedó con las mismas cadenas de las piernitas, así es que es probable que a ustedes les quede también. Les digo que si solo le aplastan con su manita, sí se acomoda muy bien, ¿eh? Pero si se quieren ayudar con una plancha para el cabello o una plancha con la que ustedes planchan su ropa, está bien. Y miren qué bonito, ay, miren qué bonito se les ve el cuellito, se les acomodó perfecto. Si ustedes quieren que quede bien acomodadito así, pueden dar ya sea un poquito de silicón o una puntadita con la hoja lanera. A mí me gustó así, no le voy a coser, no lo voy a pegar, para mí así que quede, a mí así me gustó. Vamos a hacer esa como especie de corbatín que tiene Levi en el cuello, miren. Esta pieza se hace súper fácil, amigas, solo tiene un detalle, miren. Si tienen hilo de bordar, está muy bien. Esta pieza necesitamos que quede delgada. Yo lo que hice, la verdad, porque no tenía hilo para bordar, el marca Sinfonía está compuesto de 6 hebras. Yo lo dividí en 3 hebras y lo separé de esta manera y así hice mi pieza. Es una pieza muy pequeña, muy pequeña. Miren, yo creo que unos 4 o 5 metros de hilo está perfecto. Con eso va a ser suficiente para que hagan a su Levi. Muy bien. Bueno, más bien el corbatín de Levi. Si tienen hilo para bordar, o sea, si quieren comprarlo, pues está muy bien. Yo digo que no gasten porque es una pieza demasiado pequeña. Pero bueno, también les digo que la vamos a realizar con el mismo crochet de 2.5. Aunque sea hilo muy delgado, a final de cuentas, yo quiero hacerlo con el mismo crochet, porque quiero que quede sueltecito para al momento de colocarlo lograr estos como pliegues que se hacen. Entonces por eso es que lo quiero sueltecito. Lo había hecho inicialmente con el grosor de Sinfonía y no me daba esa textura como de pliegues. Entonces decidí por eso hacerlo con un hilo más delgado. Y lo que van a montar son 11 puntos bajos y van a hacer 7 vueltas de 10 puntos bajos. Montan 11 cadenas y van a hacer 7 vueltas de 10 puntos bajos, amigas, ¿eh? Una vez que finalizamos esta pieza, como vieron, es súper fácil. Ya saben que hacemos cadena para fijar, apretamos fuerte y vamos a dejar la hebra larga porque vamos a hacer dos cosas. Vamos a formar los pliegues como están viendo, miren. Vamos a atravesar la pieza de lado a lado haciendo pequeñas puntadas. Y con ese mismo hilo vamos a coser al pecho. Miren, ya atravesé toda la pieza. Ahí está. Y jalan. jalan. y de esta manera, miren, va a quedar ya formado esos pliegues de los que les estaba yo hablando. Así, miren. Y miren cómo se forman los pliegues. Si hubiéramos utilizado el hilo grueso, no nos da esa forma. Y la verdad es que el color blanco no es muy visible en cámara, pero ya cuando ustedes lo realicen van a ver que les da muy bien el efecto. Muy parecido a nuestro personaje. Al final hacen un nudito. ¡Ay! Al final hacen un nudito para fijar los pliegues y vamos a coser al pechito de Levi. Estamos por terminar, amigas. La verdad estoy bien contenta, me gustó mucho hacer a Levi y es un personaje muy querido, así es que ojalá muchas de ustedes se animen a realizarlo. Aparte creo que la serie está ahorita al aire, así es que pues anímense. Ay, miren aquí pedacitos del cabello. Lo van a pegar, más bien, lo van a coser, amigas. Si quieren pegarlo está bien, yo lo voy a coser. En la vuelta, miren, aquí termina el color gris. Yo voy a coser arribita. En la primera vuelta, ya de color piel del cuellito, voy a dar una puntada en el cuello y una en nuestra pieza blanca. Miren, así. Una en el cuello y una en la pieza blanca, una en el cuello y una en la... Es una pieza muy pequeña, así es que 3-4 puntaditas y quedará lista la piececita. Amigas, creo que ya es lo último, ¿verdad? No creo que nos falte ya nada, pero bueno, ahorita vemos. Ahí está. Muy bien, estamos a punto de finalizar. Creo que es el último paso ya para terminar a Levi, Muy bien, miren aquí lo roteé un poquito porque estoy ya en el otro extremo para que no me cueste trabajo coserlo. Ay, ya se atoró aquí en la torerita. Miren aquí ya en la otra puntita del otro lado van a meter por allí la aguja y ya nada más hacen aquí un nudo. Vean, aquí un nudito y ya. Listo, quedó esta pieza colocada sin problema. Aprietan bien el nudo para que no se vaya a deshacer. Y ya nada más pierden la hebra entre el mismo personaje. Miren, yo voy a atravesar aquí, pobrecito, su cuello. Aquí atravesamos el cuello. Si quieren ustedes perderlo bien, pues me voy a meter ahora por aquí mismo, hacia la cabeza. Si quieren ustedes irlo perdiendo más está bien, no creo que sea necesario porque ya hicimos nudos suficientes, pero como ustedes se sientan seguras, yo aquí ya le corto y listo. Vamos nada más a acomodar bien y ya. Ahí está, amigas. Como que siento que se levanta un poco la chaquetita, la torerita. De ser necesario le voy a dar puntadas porque no me gusta, miren aquí que como que se levanta. Pues ya nada más es de los detalles, amigas. Miren, si se acuerdan, yo al final aquí dejé unas vueltas sin hacer. Voy a decirles lo que voy a hacer. Voy a poner un poco de silicona allí. Es que más cabello, amigas, se iba a ver con demasiado volumen. Y Levi no tiene tanto volumen en el cabello. Por eso ya no le quise poner más cabello. Si les ponen ustedes el cabello con la marca Sinfonía, les va a dar menos volumen. Pero es que a mí me gustó este cabello. Ya lo había utilizado en el cabello de Mafalda. Y me gusta la textura. Y este queda como con cierto brillo. Entonces por eso lo elegí. Y miren, con mucho cuidado, acomoden bien las hebritas, vean. Acomódenlas hacia arriba y lo van a acomodar de esta forma. Así. Y así cuando se le mueva el cabello al personaje, a Levi, pues no importa, no se va a notar esas vueltas donde no tejimos. Si ustedes no dejaron vueltas, o a lo mejor ustedes tejieron una vuelta sí, una no, una vuelta sí, una no, pues no es necesario que hagan esto. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y si en este momento que estamos ya finalizando, pues si le hace falta algunos cabellitos que les hayan quedado largos, pues simplemente vamos a acomodar el corte de pelo y listo. Pues amigas, llegamos a la finalización de un proyecto más. Estoy bien contenta con el resultado de mi Levi. Espero que a ustedes también les haya gustado y que en realidad se animen a realizarlo. Como vieron, se hace muy fácil. Tiene muchos detalles que valen mucho la pena que se realicen, porque pues mientras más detalles, más parecido al personaje. Pero miren qué bonito quedó, amigas. Está súper padre. Ay, este Levi. Ya lo peinamos, de por sí es bien, bien coquetón. Le encanta andar bien limpio, ¿no? Muy bien, amigas, pues miren, así es como quedó nuestro Levi. Vamos a colocarle la capa. Amigas, quedó un poco más pequeño que el anterior que hicimos, pero bueno, no importa. Creo que quedó de 24 o 25 centímetros. No es mucha la diferencia, pero la verdad está muy bonito. Ya le pueden acomodar la capa como ustedes quieran y así es como habrá quedado. Ya con la capa se ve más vistoso aún, ¿eh? Súper bonito, amigas. Y como vieron, bien fácil de realizar. Muy bien, pues aquí las dejo con un proyecto más terminado. Nos vamos a ver muy pronto con más proyectos. Les doy las gracias por el apoyo al canal. Ya somos más de 5,000 y eso me tiene muy contenta. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto.